Bueno, seguimos trabajando con la Bajaj RS200 y ahora pues le vamos a revisar lo que es el motor paso a paso, o IAC como lo conocemos algunos también, que es el motor que va a controlar lo que es la marcha mínima. Esto pues la computadora será quien le mande la señal a este actuador para que pues él se quede abierto en una posición y permitir el paso de la entrada hacia el motor. Esto es cuando vamos a trabajar nosotros en ralentí o cuando pues no estamos acelerando, que básicamente eso es ralentí. Muy bien, para eso pues hemos buscado lo que es la información, y en la información del manual de fabricante entonces nos dice que tenemos el motor paso a paso. Debemos de hacer la prueba con un multímetro y entonces tenemos el diagrama, y nos dice que debemos de encontrarle una resistencia de 51 ohmios. Vamos a poner acá donde dice la resistencia, está en la parte de arriba, está ahí, está. Y entonces dice que tenemos que encontrar un valor de 51 ohmios, y por supuesto vamos a colocar nuestro multímetro en la escala de ohmios y en el rango de 200 ohmios. Muy bien, entonces pues vamos a proceder a realizar lo que es la medición. De igual manera, el manual nos indica cuáles son los pines. Ahí tenemos identificado el pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4, y en base a eso nosotros realizaremos las mediciones. Entonces vamos a proceder a desmontar la espiga para que podamos ver nosotros, podamos identificar los pines. Y entonces ahora pues vamos a identificar si realmente tenemos los 51 ohmios de resistencia que el manual nos está solicitando. Para eso pues nos vamos a auxiliar, como bien lo dice el manual, de nuestro multímetro, y lo vamos a colocar en 200 ohmios, ahí está puesto nuestro selector en ohmios y en el rango de 200, y vamos a identificar y a medir si es cierto que va a tener los 51 ohmios que el fabricante nos está solicitando. Efectivamente tenemos los 51 ohmios que nos solicita el fabricante. Muy bien, vamos a ver en la otra. Ese sonido nos lo dio ahí porque las puntas de medición se nos toparon, y entonces efectivamente tenemos 51 ohmios en el otro par de pines. Entonces, si hacemos las medidas que el fabricante nos está indicando, pues automáticamente nosotros estaríamos diciendo que nuestro actuador, motor paso a paso, está funcionando. Pero que tenga la resistencia adecuada no quiere decir que mi actuador está funcionando de forma correcta. Y entonces pues lo vamos a comprobar de que él sí gire, porque es un motor paso a paso y por lo tanto él debe de girar en ambas direcciones. Para eso pues vamos a desmontarlo, y pues aprovechando de una vez que se va a desmontar, pues también vamos a limpiar esa parte, ¿verdad? Ahorita pues lo vamos a desmontar y vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan ver y puedan corroborar cómo es que funciona un motor paso a paso. Bueno, ahora ya está desmontado, y este motor pues va a funcionar que él le va a llegar positivo en una de las líneas y negativo en otra de las líneas, y el motor va a girar en una dirección. Luego, cuando tiene que girar en la dirección contraria, pues automáticamente en esas dos líneas se corta y va a llegar positivo y negativo en las otras dos líneas para que el motor gire del lado contrario. Como pudieron observar ustedes en el diagrama, en realidad el motor es uno solo, solamente hay un motorcito aquí adentro. Por lo tanto, lo que se debe de hacer para que gire al lado contrario es cambiar las polaridades. Y en este caso, pues el fabricante ha decidido que dos líneas van a servir para que gire hacia un lado, y las otras dos pues básicamente van a servir para cambiarle la polaridad. Muy bien, entonces para comprobarlo, vamos a mostrarlo acá. Y simplemente vamos nosotros a accionar el switch. Cuando accionemos el switch, él debe de salir y luego tiene que entrar. Y listo. Ahí estamos, otra vez, por favor. Y de esa forma nosotros hemos comprobado que nuestro actuador sí está funcionando.
¿Qué posibles problemas podríamos tener si no está funcionando? Bueno, pues si él no está funcionando, podríamos nosotros tener el inconveniente que no le están llegando el positivo y negativo, no le están llegando las señales que vienen de la computadora, y entonces ya nos tocaría que revisar lo que son las líneas hacia la computadora. Este actuador pues va a funcionar nuevamente, o lo volvemos a repetir, con las señales que la computadora le envía. Pero para eso la computadora necesita tener señales de entrada, como por ejemplo señal de la cantidad de revoluciones que está dando por medio del sensor CKP, señal de apertura de la mariposa, señal de temperatura del aire, señal de la presión por medio del MAP, y en este caso se llama T-MAP, se llama este, y el sensor del anticongelante. Y entonces, pues principalmente con estas señales, la computadora le va a mandar una señal a nuestro actuador para que él se quede en una posición. Como este es un motor paso a paso, él va a tener muchas posiciones en las que se puede quedar. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Bueno, pues acá, en la entrada del cuerpo, hay un orificio, y ese orificio viene a esta parte de acá. Luego acá hay otro orificio que viene a dar en la parte trasera, que sale por acá. Y ese actuador lo que hace es permitir el paso de una menor o una mayor cantidad de aire dependiendo de la posición en la que él se encuentre abierto, ¿sí? Mientras más abierto esté él, mientras más elevado esté, va a permitir mayor paso de aire de este lado de acá hacia el lado contrario, y por lo tanto el motor quedaría más acelerado. Pero recordemos que como es un motor paso a paso, y este va a funcionar para mantener la marcha mínima de la motocicleta. Eso es decir, él va a funcionar solo para ralentí.